presente contacto en directo. A esta hora nos vamos a la parroquia 23 de enero aquí en Caracas, donde se realiza el acto de relanzamiento de la misión Cultura Corazón Adentro. Gabriela Moya nos trae los detalles. Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes. País. Por supuesto, hemos priorizado algunas. Sí, gracias por el contacto y continuamos en vivo y en directo desde el sector La Piedrita en la parroquia 23 de enero, donde se está realizando el relanzamiento de la gran misión Cultura Corazón Adentro para reivindicar a los cultores y cultoras de nuestro país. Es por ello que vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. En todas las áreas. Seguimos construyendo socialismo. Hemos visto aquí maravillosamente la conjunción, la integración, la danza, la música, la poesía. Tenemos allí una panadería donde está al lado de esa panadería, donde hacen pan canilla, pan dulce, pan salado, tortas de todo tipo, el cafecito. Al lado, una biblioteca. Le hemos donado una buena cantidad de libros. Es lo mismo que vamos a hacer en todos los corredores, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en todas las comunas del país, en todos los urbanismos de la revolución, en todas las comunidades organizadas. Seguimos construyendo la nueva hegemonía popular. Allí estamos y en cada comunidad es un plan que vamos a hacer realidad. Mandato de Maduro, legado de Chávez. En cada una de nuestras comunidades, una librería parecida a la que hemos visto aquí en La Piedrita. Los libros, las mesas para que la comunidad llegue a leer, a solicitar los libros en préstamo si hace falta, pero sobre todo que son espacios para leer allí mismo. Están fortaleciéndose, terminando de organizarse, los círculos de lectura. Círculos de lectura para los niños, las niñas, los jóvenes, para los adultos, adultas, para todos y todas. Es el Plan Nacional de Lectura que estamos relanzando también hoy desde aquí, desde La Piedrita. Y por eso trajimos y donamos esa cantidad de libros que mostramos allí en el recorrido. Bueno, es un recorrido que nos ha llevado ya prácticamente 2 horas. Y viendo esta maravilla, la colmenita. Aplauso para la colmenita. Un maravilloso grupo de niños, niñas, jóvenes que muestran un talento realmente maravilloso. Maravilloso talento. Felicitaciones, muchachos, muchachas. Y precisamente conversando con la compañera coordinadora nacional de la misión Cultura Corazón Adentro, aprovechamos para reportar. Hemos relanzado a nivel nacional 23 colmenitas y estamos organizando 5 más. Y organizaremos todas las que sean necesarias en cada comunidad. Atendiendo las solicitudes que nos han estado realizando en ese estudio previo, en esos diagnósticos que seguimos realizando. De tal manera que, les repito, los felicito verdaderamente. Es un excelente trabajo el que vienen realizando. Cuentan con todo nuestro apoyo para seguir fortaleciendo lo que hace falta. Siempre hay algo que resolver, algo que aportar, pero sobre todo el trabajo con la comunidad. Para eso estamos nosotros aquí. Y oyendo sus solicitudes, los aportes que sean necesarios, nosotros venimos es a eso, a colaborar con ustedes. Es el gobierno bolivariano, el gobierno que dirige Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, en la calle con sus comunidades, comunidades organizadas, pueblo consciente, decía uno de los parlamentos que oímos también allí en un monólogo, parte de la obra de teatro Fuego en el 23, maravilloso trabajo. El teatro también lo estamos relanzando, fortaleciendo a nivel nacional, el Teatro César Rengifo, con diferentes manifestaciones en cada comunidad. Allí lo decía parte del monólogo que nos mostró la compañera en ese maravilloso trabajo. Pueblo unido y organizado jamás será vencido. Además está viendo, miren, maravillosos murales que tienen aquí en esta comunidad. Otra de las herramientas que estamos promocionando a nivel nacional. El presidente Maduro lo dijo. La línea comunicacional, medios comunicacionales, redes y paredes. Ahí están, miren, maravillosas paredes.
el mejor amigo de Cuba. Ahí está Chávez con Fidel. Fidel y Chávez, Chávez y Fidel. El subcomandante Marcos. Una cantidad de murales. Allá está el Che Guevara con las banderas de Cuba y Venezuela. El Che siempre vigilante también. El Che Guevara, guerrillero heroico. Y allá entrando vi otro mural que dice, si mal no recuerdo, jamás volveremos al pasado. Y ese es un compromiso que tenemos nosotros como comunidades organizadas, que todas sumadas pues formamos el gentilicio venezolano, el pueblo venezolano que sigue defendiendo su revolución a pesar de todos los intentos del imperio norteamericano y sus aliados. No han podido ni podrán, precisamente porque jamás volveremos al pasado. Seguiremos es avanzando, construyendo socialismo para todos y todas, y pensando sobre todo en las generaciones futuras, en estos niños, niñas de hoy y los que nacerán mañana y pasado mañana, que tengan la seguridad, les dejaremos una patria libre y soberana para siempre. Aquí está otro maravilloso trabajo, felicitaciones. Las estatuas vivientes, así se llama, ¿no? Maravilloso trabajo. Felicitaciones. Y aquí está, en casi todas las expresiones culturales que hemos visto en el recorrido, hay miembros de la misión cubana, pero uno o dos, y los demás, venezolanos, venezolanas, es decir, habitantes de 23 de enero, algunos de algunas parroquias aledañas que han venido trabajando de manera conjunta. Ahí está la muestra, pues, cómo ese convenio Cuba-Venezuela nos ha permitido adelantar, obtener cosas importantísimas en todas las misiones sociales. Lo de hoy ha sido una pequeña muestra de la misión Cultura Corazón Adentro, de tantas manifestaciones, de todo lo que seguiremos acelerando entonces a nivel nacional, como parte, ya decía, de ese trabajo conjunto, pero sobre todo teniendo en cuenta que nuestra identidad, nuestra diversidad cultural, ese eje transversal para todas las áreas de nuestro trabajo diario y permanente, de nuestro trabajo revolucionario, nos debe llevar definitivamente a lograr revolución cultural en todos los ámbitos. Revolución cultural para llegar al punto de no retorno del socialismo bolivariano. Esa es la tarea, compañeros, compañeras. Ustedes cuentan con nosotros y nosotros sabemos que contamos con ustedes, porque en definitiva somos un solo pueblo, el pueblo bolivariano, el pueblo de Chávez, el pueblo que no permitirá volver al pasado. Seguiremos triunfando. ¡Viva Chávez! Sí, ¡viva Maduro! Palabras del ministro Cuba, del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, destacando la importancia de ese programa social que impulsa la cultura venezolana, en el que se conjugan los saberes y las manifestaciones culturales de nuestro país. Recordamos que también la cultura se debe apreciar el patrimonio y valorar la historia personal y colectiva de todos los venezolanos. Esto es parte de la información y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Agradecemos a Gabriela Moya por la información, así despedimos este contacto en directo. Continúen disfrutando de Deportes BTV.